muchas personas creen de, porque yo soy homosexual y tengo un programa de televisión, digamos que soy el abanderado de flamear la bandera multicolor. No, eso es una tontería. Yo soy homosexual, pero soy consciente que vivo en un mundo heterosexual, todavía. No sabemos si de repente las cosas cambiarán. Pero yo, con todo el respeto que se merecen los heterosexuales, yo respeto toda diversidad sexual, ojo. El mundo es de todos, el aire nos pertenece a todos, todos tenemos derecho. Además, el sexo es un derecho, todos tenemos derecho a acostarnos con quien nos dé la gana. Sin embargo, creo que el mundo cabalga velozmente hacia la bisexualidad. No estoy haciendo apología del homosexualismo ni de la bisexualidad. Yo no soy bisexual, yo soy homosexual. Pero sí noto, y eso es una cosa que yo vengo haciendo hincapié hace mucho tiempo, que los seres humanos estamos teniendo una marcada inclinación hacia la bisexualidad. Hablo de hombres y de mujeres. El porcentaje de mujeres que han tenido una experiencia lésbica ha aumentado muchísimo. Las lesbianas que hacen vida sexual con hombres también han aumentado muchísimo. Y ya está de más decirle, porque es de más sabido, que bueno, muchos hombres que hacen vida heterosexual con mujeres tienen sus aventuras con nosotros. Entonces, no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, simplemente que así están las cosas. No estoy alentando eso para nada, no estoy motivando a la gente, no me interesa. Yo respeto el metro cuadrado de cada persona, respeto la sexualidad de cada persona, pero sí he notado, porque soy una persona muy perspicaz en tema sexual, que los seres humanos tenemos una tendencia mucho más inclinada hacia la bisexualidad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será culpa del calentamiento global? ¿Será culpa, no sé, del poder que está perdiendo la iglesia? No sé. No sé. ¿Será culpa de la virgen que llora? No sé. ¿Será virgen de la clonación? No sé. ¿Será por la gripe porcina? No sé. El motivo no lo sé. Lo quisiera saber para que esta charla sea un poco más interesante, de verdad, de corazón. Sin embargo, siento que así están las cosas, así está el mundo. Bueno, pucha, ¿qué vamos a hacer? En todo caso, lo que siempre voy a pedir es que la gente tenga un poco de respeto hacia la persona con la que tiene sexo, sea cual sea su género, sexo, condición o color.